Barcelona hará su presentación en este certamen que sin ningún lugar a duda es el evento más importante que ofrece el fútbol europeo. Nos esperan 10 meses de dramatismo, de emociones, de fútbol de alto vuelo. Esta es la primera jornada, el primer capítulo de la historia. Será un largo camino, pero al final los espera nada más y nada menos que la gloria del viejo continente. Bienvenidos, señoras, señores, y que viva el fútbol. Aquí se han vivido grandes momentos del fútbol. El Estadio do Dragão es uno de los más grandes en Portugal. Arrancó el encuentro. Barcelona frente al Mónaco. Intenta un pase al vacío. Aleja el peligro con ese despeje. Tremendo avance. ¡Qué calidad! Desborda por el lateral. Va a mandar. Gana arriba. ¡Cabezazo! La saca fuerte hacia arriba. Le ponen el cuerpo para moverlo. Abre la defensa con un pase entre líneas. Hay situación complicada. A ver si aprovechan el espacio. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol! Allí está quedándose con la pelota. Se la saca de encima. La juega larga. El pase fue malo. Se diluye el ataque. Y se animó a encararlo nomás. Decí que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. La saca fuerte hacia arriba. Saca el pelotazo. No, así no. No llega a destino. Juega una pelota larga hacia adelante. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Atención, va al centro. Otro centro más. El árbitro mira el reloj. Nosotros también lo miramos. ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos. Tiempo de descansar. Se ha terminado este primer tiempo. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad. Y con una segunda parte que promete mucho, amigos. ¿Qué opinión te merece esta primera parte, Diego Latorre? Gran trabajo del equipo. Sobre todo los defensores y los volantes. Anularon el circuito de juego del rival. Es más, creo que el arquero ni la tocó.
Nos vamos al descanso final de la primera parte con un 0-0. Suena el silbato del árbitro y ya comienza la segunda parte. Barcelona ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos. Y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador, si sigue jugando con la misma intensidad en este segundo tiempo, no me quedan dudas de que lo va a conseguir. Se la saca de encima. La saca justo con buen rechazo. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intenta atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos, buscando lastimar solamente por los laterales. Cuidado, cuidado, este avance puede ser peligroso. Gran jugada. Corte a tiempo. Pensé que no lo paraba nadie. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. La saca fuerte hacia arriba. Saca el remate. Rechazando con ese pelotazo. Le pega desde ahí. Tremendo el uno. Se luce con esta atajada. Qué instinto, qué ubicación, qué calidad para atajar. Quiere sorprender con el córner corto. Se anticipa y la aleja del área. Mónaco debe estar esperando que el rival llene el área con centros. Puso muchos hombres en la zona media de la defensa. A esta altura, ¿no es una invitación a que los metan sobre su propio arco? Y sí, porque descuidan los laterales. Pero bueno, supongo que es un riesgo que están dispuestos a correr. Se la saca de encima. Está habilitado. Sacan el balón y respiran por el momento. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota.
abre el juego y lateraliza el ataque. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Cuando el árbitro sopla fuerte el silbato, decide marcar el círculo central, se ha terminado el partido. Tanto los jugadores como el cuerpo técnico se van bastante preocupados. No jugaron bien, lograron el empate en su debut en la fase de grupos. ¿Qué te pareció el partido, Diego? De entrada sabíamos que este grupo era de los más parejos y este empate en la primera fecha lo certifica. Amigos del fútbol, llegamos al cierre de esta transmisión. Una jornada puro fútbol. Gracias por su compañía. De mi parte, junto a Diego Latorre, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, amigos del fútbol. Ya estamos por vivir, sentir, disfrutar este segundo partido de la fase de grupos. Como hemos visto desde el primer día, es un certamen muy parejo, donde todos luchan de igual a igual. Después del empate obtenido en el encuentro inaugural, hoy el equipo seguramente saldrá con todo a buscar los tres puntos. Un triunfo los dejaría muy bien encaminados, aunque por supuesto todavía no definiría nada. Es una fase de grupos larga y esto recién comienza. Aquí se han vivido grandes momentos del fútbol. El Estadio do Dragão es uno de los más grandes en Portugal. Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Ajax frente a Barcelona.
Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Se la saca de encima. Corta el avance y recupera la pelota. Impecable. La saca fuerte hacia arriba. Abre el juego con ese pase largo. Gran pase. La defensa intentó achicar, pero quedó enganchada por centímetros. Hay una pasividad excesiva en ambos equipos y como consecuencia el nivel del encuentro es muy flojo. Gran maniobra, la tiene pegada, me hace vivir el fútbol, claro. Atención, Balsen, cabecea, puede ser. Le faltó precisión para definir. Ajax es vulnerable por ese sector de la cancha. Pero el problema fundamental está en la mitad, porque no están parando a nadie. Esta vez se salvaron, pero ojo que se les puede venir la noche. Saque desde la banda. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! Blin. Intenta con un pase largo, pero le faltó precisión. El árbitro mira el reloj. Nosotros también lo miramos. ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos. Tiempo de descansar. Se ha terminado este primer tiempo. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete mucho, amigos. Después de 45 minutos de fútbol, comenta hacia todo el mundo el señor Diego Latorre. Gran trabajo del equipo, sobre todo los defensores y los volantes. Anularon el circuito de juego del rival. Es más, creo que el arquero ni la tocó. La historia dice que estamos 0-0. Ojalá nos regalen una segunda parte mejor. Para los rezagados, no se preocupen. Esto recién reanuda. No se perdieron nada. Hasta ahora no tuvimos goles. Pero los dos equipos están haciendo un buen partido desde lo táctico. Será cuestión de esperar a que alguien rompa el cero para tener un encuentro más abierto. La saca fuerte hacia arriba. Se la saca de encima. Allí va, le da de ahí. Pase al vacío. Esta puede ser. Aleja el peligro por ahora. Las defensas estuvieron muy firmes hasta el momento y los arqueros han sido testigos privilegiados.
Partido demasiado trabado, mucho roce, poca claridad. Así va a ser difícil que alguno de los dos rompa el cero. La saca fuerte hacia arriba. Se la saca de encima. Está habilitado. La juega bien hacia adelante. Es un pase que rompe la defensa. Salen de contragolpe. Sigue, gran chance, gran ocasión. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. Pero enorme cabeza. ¡Travesaño! No lo puedo creer. Le pegó nomás. Se fue muy arriba del arco. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Barcelona está por hacer una modificación. A ver quién se va. El técnico realiza dos variantes juntas. Va a ser interesante ver si los cambios alteran el funcionamiento del equipo de forma sustancial. Blin. Tira un pase largo hacia adelante. El cambio de frente. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. ¡Cuidado que puede terminar! ¡Qué impacto! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Increíble! ¡Amigos del fútbol! ¡Un momento y un gol histórico! Se hizo desear, pero finalmente ahí está el desahogo. ¡El grito tan esperado! Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Me parece que se viene un cambio. A ver, hay un jugador preparándose para ingresar. El primer cambio no tuvo el efecto esperado. El entrenador no encontró el desequilibrio. Con el silbatazo del juez, se ha terminado el partido. Final del juego. Ganaron por la mínima diferencia. Un triunfo ajustado, pero merecido. Acabamos de ver un partido apasionante. Se decidió en el final del partido. La determinación, la perseverancia de estos jugadores terminó dando frutos. Todos dieron el partido por terminado. Todos se conformaron con el empate. Todos menos ellos. Señoras, señores, amigos del fútbol, en nombre de todo este equipo, muchas gracias por su compañía. Hasta el próximo partido. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. El Estadio do Dragão, en Porto. Un estadio único en Portugal. Señoras, señores, por allí abajo se acomodan todos. El partido está por comenzar. Barcelona contra Bayern Múnich. Traba, lucha y gana el balón. ¿Qué contra tienen, por favor? Es un pase que rompe la... Aprovecha. ¡Palo, palo, palo! El arquero estaba vencido, increíble. La saca fuerte hacia arriba. Se lanzan con todo en la contra. Se la saca de encima. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Jorginho. Jorginho la tira lejos de su campo. ¿Qué esperan para romper el cero, muchachos? ¡Patea el arco, hermano! ¡La gente quiere goles! La abre al sector izquierdo. Buen pase. Terminó el peligro desviando el centro. Saque desde la esquina. Aleja el peligro por ahora. Balón largo por arriba. Aleja el peligro con ese despeje. Mateus, la juega corta. Y levanta la pelota. Qué bien se demarcó por afuera. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol! Centro al corazón del área. Tiro libre por esa dura falta. Señoras, señores, amigos del fútbol, aguanten corazones, aguanten,
Por ahora, el partido está en su primera mitad porque se ha terminado la primera parte. Ha sido una primera parte bastante entretenida, sin goles, es verdad, pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete mucho, amigos. A continuación, el análisis de los primeros 45 minutos de la mano y de la gambeta, de la magia del señor Diego Latorre. Un enorme trabajo defensivo hasta ahora. No perdieron la concentración en ningún momento y contuvieron muy bien los ataques del rival. Hay algunos en las tribunas que se están durmiendo. Esto está aburrido, esto está 0-0. Empieza el segundo tiempo. Barcelona estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo. Tuvo la pelota, tuvo posibilidades claras de gol y jugó mejor que su rival, pero todavía no pudo romper el empate. Y si no lo consigue rápido, la presión va a empezar a jugar un papel importante. Ahora, si mantiene su nivel de juego y afina la puntería, el partido es suyo. Me gusta este avance por izquierda. Están complicando al lateral. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora. ¡Dispara al arco! La pelota se va muy desviada. Calidad. Allí va, se mete en el área, gran chance. Rechaza el balón para salir del ahogo. Qué bien se escapó. Cuidado, ahí va, puede tirar. ¡Gol en contra! Insólito. Gol en contra. El partido se rompe. Es muy desalentador hacer un gol en tu propio arco, con lo mucho que cuesta hacerlo en el frente. A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota. Quizás para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra. Si vamos a ser justos, esto fue pura suerte. Pero para no ser negativos, realmente hace que el partido se ponga interesante. A veces los errores son los que definen partidos como estos. Barcelona gana con aquel regalito que le concedió el rival. 1-0 el marcador. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Cuidado, esta puede ser muy buena. Mateus, reviente y la saca del área. Ay, 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 qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Abre el juego y lateraliza el ataque.
Gran maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Cuando el árbitro sopla fuerte el silbato, decide marcar el círculo central, se ha terminado el partido. No sufrieron en su área y golpearon en el momento justo. Tampoco le sobró nada, es cierto, pero realmente ganaron bien. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? Fue un verdadero privilegio presenciar un partido como este. Creo que todos los amantes del fútbol tuvimos un espectáculo de lo mejor. ¡Qué noche hemos vivido! Dramático partido, intenso. Gracias, amigos, por su compañía. Nos despedimos. Junto a Diego Latorre, soy Rodolfo De Paoli. Chau, chau. Hasta la próxima.